¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telediario BGB. En este miércoles 30 de agosto tenemos muchísima información para compartir y en este escenario general con incendios por distintos puntos, también ardieron ayer gran cantidad de ramas en el antiguo depósito aquí en Villa General Belgrano y dialogamos de esto con el jefe del cuartel de bomberos. Ayer, alrededor de las 16 horas, tuvimos un llamado que nos informaba de una columna en el sector ahí en las inmediaciones del colegio IPEA. Enviamos tres dotaciones, tres móviles pesados con 15 bomberos a mi cargo. Al llegar al lugar era, bueno, lo que se trató del viejo depósito de rama, lo que quedó del viejo depósito de rama del viejo basural. Tenía, bueno, un fuego generalizado. Así que, bueno, emplazamos a la gente y los equipos para evitar que ese fuego se propagara al terreno colindante que da al colegio IPEA. En primera medida hicimos eso y luego, bueno, tuvimos que circunscribirlo haciendo toda una calle cortafuego en el sector norte, que, bueno, para eso, bueno, contamos con la colaboración de los camiones cisterna de la municipalidad, de maquinaria pesada y personal de la municipalidad, personal de tránsito, policía, vecinos que colaboraron con nosotros en hacer la calle y, bueno, y alumnos y docentes también del IPEA que estaban ahí colaborando. ¿Estuvieron varias horas trabajando? 3 horas aproximadamente, sí, estuvimos alrededor de las 19:15, finalizamos las tareas y regresamos, digamos, al cuartel. ¿Fue importante, de magnitud? Llegó un momento que tomó, hay mucho material, con lo cual, bueno, levantó mucha temperatura, por ahí el riesgo de que se propagara era inminente, pero lo pudimos contener, circunscribir. Queremos avisar que por ahí los vecinos van a ver que durante varios días va a haber humo en el sector, va a seguir humeando. Hay mucho material abajo de esa tierra. Seguramente de mucho tiempo, de años quizás. De mucho tiempo, que se ha ido acumulando, eso se tapó. Y ahí, bueno, eso quedó combustionando, obviamente muy lento. Para poder apagar eso es necesario inundar la zona. Pero bueno, la zona alrededor quedó totalmente cubierta, no hay riesgo que se propague. Obviamente seguirá habiendo humo por unos días hasta que, bueno, se termine de consumir eso. Ya no se arrojan más ramas, ahí son las que quedaron acumuladas, como decía. Sí, no, en el momento tengo entendido que no están llevando más a ese lugar, pero bueno, ha quedado de rezago de años anteriores, ¿no? ¿Se estima cómo puede haberse originado? Y no tenemos la data, pero bueno, evidentemente no es un fuego espontáneo, ha habido una mano que seguramente lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo temor entonces ahí en la escuela, en las viviendas cercanas? Sí, principalmente porque, bueno, estaba muy cerca de lo que son las instalaciones del colegio de el IPEA, el ITEC, y hay una vivienda que está también cerca en lo que sería la parte norte, digamos, de este playón, ¿no? Bueno, y mientras tanto ustedes trabajando ahí, pero todo el tiempo dotaciones de este cuartel, hay que resaltar, están viajando a distintos lugares de la zona, de la provincia, para también colaborar con los distintos focos ígneos. Es así, ayer en horas de la tardecita noche llegó de regreso la última dotación que teníamos en nuestro cuartel, trabajando, colaborando en el incendio en jurisdicción de Potrero Garay. En el día de hoy no tenemos dotación de nuestro cuartel, han bajado otras regionales, digamos, para poder, bueno, darle un poco de descanso a la gente de nuestra regional, que todos estos días, como bien vos decís, han estado cumpliendo tareas en distintos focos de la región, ¿no? Inclusive estos días anteriores en incendios ahí en jurisdicción de Altagracia también hemos tenido gente y todos los días hemos estado aportando antes gente. En Yacanto, bueno. Antes en Yacanto, hemos tenido acá también, o sea, hemos estado presentes en cuanto incendios nos han convocado y pedido colaboración. Esperemos que cambie el clima por los próximos días. Todavía hoy sí, las condiciones son extremas, el incendio de ahí de la zona de alta de lo que es jurisdicción de Potrero Garay todavía tiene actividad, y bueno, el cambio llegaría por lo menos de viento en horas de la tarde y noche de hoy y esperando, bueno, una posibilidad de lluvia para el fin de semana, pero bueno, veremos, ojalá tengamos suerte. Tras tomar declaración indagatoria a las 12 personas que están siendo investigadas por estafas con terrenos en el Valle de Calamuchita, la fiscal dio algunas pistas sobre cómo operaría esta banda. Bueno, en declaraciones a medios periodísticos, Paula Bruera, quien está a cargo de la causa, confirmó que
las 12 personas detenidas en un mega operativo simultáneo en distintas localidades. Ustedes recordarán, el 16 de agosto, continúan detenidas en una unidad carcelaria de la ciudad de Córdoba. En los próximos días, definió la fiscal, se va a ir resolviendo la situación procesal de cada uno. Según apunta la investigación, la asociación ilícita se habría formado 2 años atrás, en julio de 2021, con el propósito de cometer distintos delitos como estafas y usurpaciones con la finalidad de vender terrenos en el Valle de Calamuchita. Según la línea investigativa que ya avanzó en las maniobras que el grupo llevaría adelante para cometer las estafas, el objetivo era captar compradores de buena fe mediante la colocación de carteles y el uso de redes sociales. Ofrecían derechos posesorios de lotes que previamente habían usurpado y acondicionado con tareas de limpieza o desmalezado para mostrarlos a los potenciales adquirientes. Según surge de la investigación también, por su profesión, uno de los imputados obtenía información que le permitía identificar a los inmuebles con deudas impositivas de larga data o en posible estado de abandono. También habrían confeccionado documentación falsa y habían actuado como supuestos dueños de los derechos posesorios, sin serlos, para convencer a los damnificados. Entre los detenidos, recordemos, hay un ingeniero agrimensor, un martillero público y una persona que se hacía pasar por juez de paz. Cerrando el círculo de las presuntas estafas a través de su cuenta bancaria, otro de los investigados recibía el dinero de los clientes damnificados y los distribuía entre los miembros de la banda, agregó la fiscal. La funcionaria, a su vez, resaltó que todos gozan de presunción de inocencia hasta tanto se realice el juicio y haya o no condena. No obstante, la fiscalía se encuentra investigando y recolectando prueba a los fines de acreditar la hipótesis que sostenemos, subrayó la fiscal en contacto con algunos medios periodísticos. No se detuvieron un control policial sobre Ruta 5 y después de ser perseguidos dieron varios tumbos. Fueron detenidos y circulaban en un vehículo que tenía pedido de secuestro. Esto ocurrió ayer a la tarde y según la información que aparece en el parte policial de la policía de Córdoba, dos personas que circulaban a bordo de un automóvil Chevrolet que registraba pedido de secuestro, como anticipábamos, evitaron el control preventivo y emprendieron la huida. Tras una persecución policial, despistaron y dieron varios tumbos. Allí fueron aprehendidos ambos, de 28 y 20 años, con lesiones menores. Asimismo, la policía procedió al secuestro de un inhibidor de alarmas que se encontraba en el interior del vehículo. Tragedia en Oncativo, 3 personas fallecidas en un accidente laboral que pegó fuerte en la Cumbrecita. En instantes. Radio Calamuchita 98.1, una radio para todo el valle. Radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, Costumbres Criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas, a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escuchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los valles. Agosto es un mes especial para todos los chicos y para Matute. Hace más de 10 años que juntos hacemos del Día del Niño un momento especial para los más mimados de la casa. Nos encargamos de traer gran variedad de juguetes para todas las edades y gustos. Seguimos las tendencias y no nos olvidamos de los clásicos. Por eso en Matute vas a encontrar muñecas, peluches, sonajeros, didácticos, juegos de mesa, radio control, Jenga, juegos de cartas, rompecabezas, fútbol, masa para volar, camiones, autos, superhéroes, hot wheels, ladrillos, bombajines, cantarines, muñecos, muñequeros, cuadros, 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 cuadros. Matute, en sus 2 direcciones, San Martín 205, Villa General Belgrano y San Martín y Güemes, Los Reartes, El Vergel. Te esperamos para agasajar en la etapa más divertida de la vida. Matute. Thank you.
La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano le recuerda al asociado que es importante mantener sus datos personales actualizados. A través de su casilla de mail, usted podrá recibir las facturas mensuales de sus servicios, mantenerse informado sobre los avisos de suspensión de las distintas prestaciones y recibir información sobre nuevos servicios o promociones de servicios vigentes. Actualice sus datos ahora. Puede hacerlo enviando un mail a nuestra casilla servicios@copluzbgb.com.ar o a través de nuestra línea de WhatsApp 3546-545445. Deberá indicar su mail, teléfono celular y las conexiones de los servicios que desea asociar. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. Un grave accidente laboral que es noticia a nivel país, que ocurrió en un cativo con 3 operarios fallecidos que estaban en el interior de un pozo de una planta cloacal en un cativo, impactó fuerte en la Cumbrecita porque uno de las víctimas era de esa localidad. Minuto nos alerta la policía que estaba sucediendo, que 3 personas habían estado ingresando a un pozo donde estaban realizando un trabajo para la municipalidad de un cativo en una planta de bombeo. Lamentablemente, cuando se llega con la primera dotación, lo que se trata de hacer es rescatar a estas 3 personas, porque había una cuarta persona que había salido por sus propios medios. Y bueno, se empieza a sumergir agua en el lugar, la cual rápidamente se convoca a 2 fábricas de oncativo que se dedican a la parte de cloacas, de la cual hacen un desagote rápidamente, pero bueno, mucho no se pudo hacer por estas personas que estaban trabajando en el lugar. ¿Cómo llegan ellos ahí? A ver, ¿se descompusieron? ¿Cómo fue el accidente en sí? Se está trabajando en la investigación. Todo indica que ha sido así, que han ingresado a este pozo, que este pozo estaba vacío, que no tenía ni agua, no contenía nada. Era una obra que hace muchos años que no está en funcionamiento, que la idea era ponerla operativa para la Municipalidad de Oncativo, para las obras de cloaca. Y bueno, lamentablemente, se está trabajando en la investigación para saber qué es lo que ha sucedido. ¿Qué ha podido relatar la persona que logró salir por sus propios medios? Muy poco, porque he estado en estado de shock, que fue trasladado al Hospital Municipal de Oncativo para también hacer controles médicos de rutina, en este caso, como ha sido, y al ver que querido colaborar con sus compañeros, no lo pudo hacer. Ahora, Mauricio, usted dice que estaba vacío. ¿Y en qué momento empieza a brotar agua? ¿Por qué? Aparentemente en una llave, una válvula que tiene de retorno, indudablemente que eso hace que ingrese el agua al lugar, y indudablemente también creemos que ha habido gases y eso ha generado todo lo que fue el desenlace lamentable de lo sucedido. ¿Qué tipo de trabajo estaban haciendo puntualmente? La reparación de válvulas para poner en condición lo que es la planta de bombeo de cloacas de la Municipalidad de Oncativo. ¿Trabajaban para una empresa tercerizada? Es una empresa de Villa María y las 3 personas fallecidas son de la ciudad de Villa María y la cuarta persona que, gracias a Dios, está bien hospitalizada, pero ya para dar el alta médica, bueno, también es de Villa María. ¿Qué edades tienen? Las edades son de entre 27 a 47 años. Mauricio, entonces... Continuamos en la ciudad de Oncativo ahora para escuchar al intendente de esta ciudad que intenta explicar lo que ocurrió con respecto a esta tragedia, a este accidente laboral, y en este contexto responsabiliza de alguna manera a la empresa responsable de ofrecer este servicio. Reiteramos entonces, 3 operarios fallecidos en una planta de bombeo y de tratamientos cloacales. Se estaba haciendo una tarea de refuncionalización de una planta de bombeo. La ciudad tiene 3 plantas de bombeo. Hicimos la tarea hace unos meses atrás en las 2 que están funcionando y esta tercera planta
que está en desuso en estos momentos, pero estamos con un proyecto para hacer la extensión de la red de cloacas. Se hizo la contratación para el trabajo de refuncionalización también de esta planta, una renovación completa de una planta que tiene más de 40 años. ¿Y qué pudo haber pasado exactamente para que sucediera este accidente? La verdad que desconozco, eso será materia de investigación. Lo que pasó sí es una tragedia, nosotros estamos muy consternados, en el pueblo ha impactado muchísimo. Por supuesto, estamos acompañando a las familias, a toda la gente que ha sufrido esta tragedia y, bueno, a disposición para que se pueda investigar como corresponde. ¿Contaban con las medidas de seguridad de estos operarios? Eso lo desconozco. Nosotros contratamos a una empresa que está especializada en esta tarea y, como les decía antes, hizo el trabajo en las otras dos plantas de bombeo sin ningún tipo de inconvenientes. ¿La empresa de Villa María? La empresa es Hidrocentro SRL de Villa María. Es decir que esta empresa supuestamente sabía de qué se trataba este tipo de trabajo. Efectivamente, por eso fue contratada, fue una autorización del Consejo Deliberante para hacer la contratación de esta empresa que es especializada en esta tarea. No es una tarea que pueda hacer cualquiera, ni siquiera gente de aquí de Oncativo la podría hacer, por eso hemos contratado a una empresa que tiene mucha capacitación en su personal. ¿Hace cuánto por lo que tiempo entendíamos que estaba desocupada o que no funcionaba esta planta parada? Esta planta fácil debe hacer 15 años que no está funcionando. ¿Usted sabe si en estas condiciones en que se contrata la empresa se tienen en cuenta las medidas de seguridad para los operarios? Sí, eso está claro, siempre en las contrataciones de este tipo se tienen en cuenta, y también entiendo que la empresa debe preservar la seguridad de sus empleados, por supuesto. Y ahora en más, ¿cómo queda el tipo de responsabilidad del municipio frente a lo que ocurrió? No, eso no lo puedo saber yo, lo determinará la investigación. Nosotros hemos contratado a una empresa que tiene el conocimiento para realizar la tarea y que esperamos que haya tenido todas las precauciones para hacer la misma. Por supuesto, ha sucedido esto y veremos cuál ha sido el motivo, cuál es la causa para lo que ocurrió, que es realmente una tragedia. ¿Los operarios fallecidos son de Villa María, intendente, los tres? Desconozco ese dato, la empresa sí es de Villa María, desconozco de dónde son los operarios fallecidos. Desde la comuna de La Cumbrecita emitieron un comunicado en el que expresaron el hondo pesar que provocó en la comunidad el deceso de Gabriel Vargas, quien tenía 43 años de edad. Allí contaron que se había establecido en la localidad hace 15 años. Apenas llegó, se desempeñaba como agente de la policía, luego dejó la fuerza y se incorporó al equipo de la comuna pasando por distintas áreas. En los últimos 10 años se encargó del mantenimiento de la planta de residuos líquidos cloacales. Debido a los conocimientos en esta materia, se incorporó luego a una empresa de Villa María para la que estaba trabajando en la trágica jornada de ayer. Aquí formó su familia, a quienes abrazamos con afecto cumbrecitano en estas tristes horas, finaliza el comunicado que la comuna publicó en sus redes y entre los medios de prensa. Vamos a conocer las últimas novedades del caso en materia judicial. La información indica que la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo, que investiga la muerte de estos tres trabajadores, citó al propietario de la compañía a tenor del artículo 80 del Código Procesal Penal de la provincia, que refiere a que una persona puede ser llamada al proceso a ejercer sus derechos desde el primer momento de la investigación sin haber sido imputado. Por el momento no existe imputación, pero no se descarta que ocurra con el devenir de la investigación, habiéndose adoptado diversas medidas probatorias que se encuentran actualmente en curso. De acuerdo a los primeros elementos incorporados a la causa, el hecho podría haberse desencadenado producto de la exposición de los trabajadores fallecidos a gases tóxicos presentes en el lugar. No obstante, la causa se encuentra en el inicio del proceso de investigación y seguramente habrá más novedades en las próximas horas. ¿Cómo marchan las negociaciones del gremio docente con el gobierno tras la conciliación obligatoria que evitó el paro de hoy? En instantes lo sabremos. Radio Calamuchita 98.1, una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos y acompañamos 24 horas a todo el Valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes, somos Calamuchita, de 9 a 13:30 horas. ¡Gol!
De lunes a viernes es lo que hay, de 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas, Costumbres Criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas, a todo ritmo. Radio Calamuchita, informate y escúchanos en la web calamuchitadigital.com.ar. Radio Calamuchita, una radio para todos los valles. Agosto es un mes especial para todos los chicos y para Matute. Hace más de 10 años que juntos hacemos del Día del Niño un momento especial para los más mimados de la casa. Nos encargamos de traer gran variedad de juguetes para todas las edades y gustos. Seguimos las tendencias y no nos olvidamos de los clásicos. Por eso en Matute vas a encontrar muñecas, peluches, sonajeros, didácticos, juegos de mesa, radio control, Jenga, juegos de cartas, rompecabezas, fútbol, masa para volar, camiones, autos, superhéroes, hot wheels, ladrillos, bombardines, cantarines, muñecas, muñequeros, cuadros, 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 cuadros. Matute, en sus dos direcciones, San Martín 205, Villa General Belgrano, y San Martín y Güemes, Los Reartes, El Vergel. Te esperamos para agasajar en la etapa más divertida de la vida. Matute. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano le recuerda al asociado que es importante mantener sus datos personales actualizados. A través de su casilla de mail, usted podrá recibir las facturas mensuales de sus servicios, mantenerse informado sobre los avisos de suspensión de las distintas prestaciones y recibir información sobre nuevos servicios o promociones de servicios vigentes. Actualice sus datos ahora. Puede hacerlo enviando un mail a nuestra casilla servicios@copluzbgb.com.ar o a través de nuestra línea de WhatsApp 3546-545445. Deberá indicar su mail, teléfono celular y las conexiones de los servicios que desea asociar. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta al 3546-51-58-69. Garantía de solución. Muy temprano, hoy charlábamos con quien es la secretaria general de la UPC de Calamuchita, que nos adelantaba cómo continúa este conflicto. Esto nos decía. Semana importante para los docentes, para el gremio, por la situación planteada. Estamos en contacto con Eli Vidal, quien es la secretaria general de Calamuchita, que estuvo en reunión plenaria ayer y bueno, hoy sigue con una agenda importante. Eli, buenos días. Ponernos en situación, ¿cómo está el panorama luego de la conciliación obligatoria y esta imposibilidad de realizar el paro que estaba dispuesto para hoy? Buen día, Karina, y buen día a toda la audiencia. Sí. Nosotros veníamos de una asamblea resolutiva provincial del 24 de agosto, donde allí por amplia mayoría se rechaza la propuesta presentada por el Ejecutivo Provincial hacia los docentes. Consistía un 20% en el mes de agosto, tomando julio, ¿no?, el último mes anterior, un 5% en septiembre, y después gatillaba la cláusula que tenía que ver con la inflación del IPC Córdoba, entre otros puntos que fueron pedidos como el diferimiento de los jubilados,
el 82% móvil para el cálculo del haber jubilatorio y el doble beneficio en jubilación, entre otros puntos, ¿no? Bueno, a raíz de eso se declara un paro, se rechaza la propuesta en esa asamblea. Recordemos que la asamblea provincial es el máximo órgano resolutivo. Tomando las 26 delegaciones, se rechaza la propuesta y se vota un paro por 24 horas. Y bueno, y después de allí, todo lo que 24 horas para el día 30, que sería para hoy. Y a partir de allí se tomaron todos los pedidos desde las delegaciones y se arma un pedido para justamente, perdón la redundancia, pero un texto contemplando todos los mandatos de los departamentos de la provincia. Bueno, y estábamos organizados para el paro y el día lunes citan a los negociadores al Ministerio de Trabajo, donde allí, en el marco justamente del conflicto y de restablecer canales de comunicación para encauzar el diálogo, y en el marco de los principios de la negociación colectiva, ¿no? En esa instancia fueron los cuatro negociadores y obviamente se ratifica la medida de fuerza del paro de 24 horas con movilización para el próximo miércoles 30 de agosto y las resoluciones adoptadas en la Asamblea Provincial. Inmediatamente que ellos se retiran, aparece ya en los medios y luego la notificación hacia nuestro sindicato que nos dictan la conciliación obligatoria. Así que, bueno, estamos en este momento transitando a partir de las 0 horas del 30 la conciliación obligatoria. ¿Por cuánto tiempo? La conciliación es por 15 días. ¿Qué es la conciliación obligatoria? Para poder entender un poquito, discúlpame la voz que la tengo, estoy difónica. Juntan las partes, reúnen las partes, un tercero. El tercero es el Ministerio de Trabajo, el gobierno de la provincia y el sindicato. En eso consiste para mediar y tratar de aunar criterios con respecto a eso, a justamente a lo salarial. Y bueno, el día va a durar 15 días y el día viernes ya han citado para poder seguir en esta mesa de conciliación. Nosotros sabemos, y dentro de la asamblea se votó, que lo tenemos muy claro, no se votaron porcentajes, hubo cuatro mociones, y la mayoría votó que nosotros necesitábamos que nos presentara el Ejecutivo Provincial una propuesta superadora y mejorada. Bueno, vamos a ver qué sucede el día viernes, y es por 15 días. ¿No le queda otra opción al gremio que acatar esta medida, por eso se canceló el paro programado para hoy? Así es. Todos sabemos que somos un sindicato, hay normas, hay normativas, marco legal, estamos organizados, somos orgánicos, estamos de esa manera, hay sanciones si vos no acatás la conciliación obligatoria, a través de multas, y bueno, nosotros vamos a respetar lo que manda la ley y la normativa, ¿no? ¿Qué propuesta aspiran recibir? Esto que usted, que el gremio ha rechazado, es lo que ha arreglado el gobierno con otros sectores. Que justamente los sectores ya aprobaron, porque estando nosotros, fíjate, ¿no? Estábamos nosotros en asamblea y terminaban de arreglar los otros sectores el 20% en agosto y sumaron 2 puntos a septiembre. Gratizar la cláusula al 90% era en la anterior y el 92% firman hacia el de enero, de acuerdo al IPC Córdoba, el 90% de inflación. En este caso sería el 92%. Ya está arreglado, ya arreglaron los otros sindicatos.
Cualquier aumento parece poco en este contexto altamente inflacionario, de más del 100% anual. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nosotros, obviamente, esa mejora y esa propuesta superadora significa dinero. Así que, bueno, estamos en este camino y en este conflicto que siempre hemos dicho nosotros, ¿no? Es fácil entrar en los conflictos, pero es complicado salir. Porque al ser un sindicato y estar organizado, uno va tratando de que las cosas que se hagan o se hacen deben ser siempre pensando en los docentes, en los bolsillos de todos los trabajadores y obviamente en las escuelas y cuidando la organización que es nuestro sindicato. ¿Esperan que se resuelvan estos 15 días en esta ventana? Si no, ¿se retomarían acciones? Es aventurarse a qué ocurriría en el futuro, pero esa es la idea. Sí, sí, nosotros vamos a esperar a ver qué sucede con el día viernes, a ver qué pasa, si hay algún avance. Uno siempre piensa en los avances. Siempre piensa en la salida. Nosotros estamos buscando una salida, es la forma de trabajar y que nos contenga a todos. El conflicto, obviamente somos sindicatos, siempre va a haber conflicto, pero nosotros siempre buscamos la salida y creo que la mayoría de los docentes de la provincia de Córdoba también buscan una salida porque en realidad eso es lo que estamos necesitando, ¿no? Dinero, porque no nos alcanza, y poder volver a trabajar tranquilos con los estudiantes que ahí estamos, ¿no? Mencionaba también que no es un dato menor la situación de los docentes jubilados con los recortes que hubo en los últimos años. También esta es una bandera del gremio. Exactamente, es una bandera que jamás vamos a bajar. Son nuestros compañeros, son los que construyeron la UPC, muchos recorrieron los 70 años del sindicato, uno los respeta y son parte de la historia, así que los compañeros jubilados están, todo lo que reciban los activos los van a recibir los compañeros jubilados. Inclusive hemos logrado que fue histórico, hacía 12 años que estábamos luchando por un FONIT para jubilados y lo logramos en la primera negociación salarial del 2023, que cobran el 82% del FONI, del Incentivo Nacional Docente. Así que en esto estamos luchando también por el diferimiento. Hay una franja de compañeros que porque superan una banda, un monto de 250 mil pesos, se difiere su aumento en 60 días. Bueno, eso es lo que estamos luchando para que todos jubilados y activos cobremos como corresponde. Seguimos hablando de incendios, esta vez en Potrero de Garay, un fuego intenso en ese lugar desde hace más de 50 horas. Bomberos de esta localidad, precisamente dos dotaciones, estuvieron allí prestando colaboración. Estuvimos trabajando el día lunes en la zona de Loma Alta. Trabajamos dos dotaciones, unidades livianas. Salimos el lunes a las 9 de la noche del cuartel y la otra dotación que se encontraba trabajando en La Quintana ya estaban liberados, así que se dirigieron al incendio también. Y trabajamos ahí durante toda la noche, trabajamos en lo que era el flanco derecho, que logramos extinguirlo. Después trabajamos en la cabeza para frenarla, para que no cruzara una calle. Después de eso, bueno, nos llevó toda la madrugada prácticamente. Luego volvimos a trabajar en el flanco izquierdo, que frenamos una gran parte. Y en las primeras horas de la mañana seguimos trabajando en el flanco izquierdo, que era lo que quemaba hacia el lado de las Sierras Grandes, digamos. Que después, bueno, con el cambio de viento se transformó en cabeza y subió hacia las Sierras Grandes. ¿Complicado estaba el panorama? Sí, complicado por las condiciones en las que se encuentra, digamos, hoy toda la provincia. Hay una sequía muy extrema y por lo tanto genera estos incendios muy, muy violentos. Nos dedicamos más que nada a la prevención durante el año, pero
el tiempo tampoco nos ayuda y bueno, las condiciones tampoco nos ayudan en nada. ¿Qué es lo que se quemó mayormente? ¿Pinares? Muy poco pinar porque no hay casi nada, pero casi todo pajonal, todo lo que es pastizal, eso sí. ¿Había peligro de viviendas cercanas? Había una sola, que ayer trabajamos en eso para que sería el casco de la estancia. Trabajamos ahí para que no llegara el fuego a ese sector. Y después, bueno, al frenar la cabeza esa misma noche, también frenamos que ingrese a lugares donde se nos iba a complicar con la interfase. ¿Colaboraron bomberos distintos cuarteles de la provincia? Toda la Regional 7. Toda la Regional 7 trabajó. No habían cuarteles de otra regional. Ayer cuando ya nos retirábamos cerca de las 6 de la tarde, sí entraba la Regional 9, si no me equivoco. Entraba a colaborar, que los cruzamos en el camino, pero no sé las condiciones de hoy, cómo estará todo. Las condiciones climáticas no favorecen, pero por otro lado siempre se sospecha que hay alguna intencionalidad o algún descuido de alguna persona, o puede haber otra causa. Y en realidad no lo sabemos, o sea, no tenemos como cómo precisarlo, pero puede ser intencional, puede ser. El lugar donde se quemó, no hay cableado, no hay nada, es medio del campo, medio de las sierras, donde no hay nada. Así que puede haber sido un descuido, puede haber sido intencional, no tenemos cómo afirmarlo, digamos, no tenemos cómo probarlo. Está complicado el acceso. El acceso era bastante simple el lunes. Hay muchos caminos que te llevan hasta el incendio o cerca, y después, bueno, sí hay que caminar algunos kilómetros, pero hoy por hoy ya no, hoy ya no es accesible, hay que caminar mucho, así que buscarán la forma de acercarse lo que más puedan para poder trabajar. No dan tregua, los incendios van como de un lugar a otro. Sí, van saltando, de hecho tengo entendido que saltaron incendios anoche también en otros puntos de la provincia. Así que siempre hacemos hincapié en cuando vean una columna de humo de dar aviso rápido, porque como te decía recién, es que un pequeño foco rápidamente se torna grave la cosa por la sequía que hay. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo, que no solo están aquí cuidando la jurisdicción, sino fuera también. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, nada de eso, que hagamos hincapié en la prevención de incendios, que es muy importante más en esta época. Hasta que no llueva, las condiciones van a continuar. Un panorama más actualizado del siniestro en Potrero de Garay lo brinda ahora en algunos segundos quien es el actual secretario de Gestión de Riesgo, Claudio Viñeta. El incendio está contenido en un porcentaje, pero queda actividad en una parte de la cabeza, flanco izquierdo, para el lado de montaña, de alto de montaña, en un lugar de muy difícil acceso que no se pudo entrar durante la noche. Van a hacer el primer sobrevuelo ahora a la mañana para ver bien la totalidad del incendio, porque de en este momento no se observa todo el incendio. Podemos decir que está bastante bien la situación, solo tiene actividad la cabeza flanco izquierdo, que es la que están estudiando la estrategia para ingresar con la gente. Seguramente una vez realizado el sobrevuelo se va a helitransportar una parte, porque es un lugar de muy difícil acceso y con dificultades para llegar. Los distintos roles de los bomberos voluntarios en los siniestros, bueno, en instantes estaremos viendo cómo en esta localidad, en la jornada de hoy, los hidrantes recargaban sus tanques. En el Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, ISEM, seguimos innovando. En oftalmología realizamos microcirugías de precisión, cataratas con implante de lente intraocular, tratamiento de maculopatía húmeda, retinopatía diabética, glaucoma y el servicio en oftalmología más completo del Valle, con tecnología única y una amplia cartilla de obras sociales. Intervenciones mínimamente invasivas sin internación, en flebología, ginecología funcional y estética, cirugía plástica, traumatología, dermatología y otras especialidades. Lunes a viernes de 8 a 20. Comechingones 444, Villa General Belgrano.
Doctor Eduardo Farías Scropo. Medicina regenerativa. Celuloterapia con células madres y plasma rico en plaquetas. Podés tratar artrosis, ansiedad, fatiga crónica, estrés, disfunción sexual, Alzheimer, Parkinson. Especialista en medicina anti-age. Doctor Eduardo Farías Scropo. 12 años de experiencia. Permanente capacitación. Atención personalizada. Evita cirugías. Frena el dolor. Adelántate a enfermedades degenerativas. Doctor Eduardo Farías Scropo. Somos la medicina del futuro. Turnos y consultas al 3571-681644. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano sigue sumando servicios. Incorporamos un tótem para que usted pueda sacar turno cuando esté en nuestras oficinas. Tendrá la opción de turno para el sector de cajas o atención al público. Recuerde que para su comodidad también están habilitadas las opciones de solicitar turno por internet y de abonar su factura directamente desde nuestra web. Así podrá disfrutar de su tiempo y agilizar sus trámites con nuestra institución. Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Ayer combatiendo las llamas, hoy recargando los hidrantes, el trabajo de algunos bomberos de esta localidad. Hoy está activada aquí la pista para la recarga de hidrantes. ¿Cómo estás? Trabajando, también colaborando desde este lugar en estos incendios de Potrero de Garay. ¿Cómo vas? Sí, la verdad que ayer nos tocó estar en lo que fue la línea de fuego y hoy ya nos toca estar acá en el aeroclub, ¿no? Cargando aviones. En otro rol también importante. Sí, sí, la verdad que el apoyo en pista es muy importante, más que todo para la rapidez de los tiros. Porque muchas veces contamos con el apoyo de los aviones para el trabajo en tierra. Contanos cómo es acá el procedimiento. Bueno, el procedimiento es el avión aterriza, se ubica sobre las líneas y nosotros con la bomba le damos agua al avión. ¿Cuántos litros aproximadamente cargan? 2.800 por vuelta, digamos. ¿Y esto en pocos minutos se logra? Sí, 5 o 10 minutos, dependiendo también la presión que requieran los pilotos. Hoy están viniendo aquí, nos decías que ayer estuvieron recargando en Alta Gracia. Sí, sí, hoy se ve que por el viento o por también la distancia vinieron para acá. Pero bueno, se hace mucho, a la distancia se hace mucho más rápido. Tenemos aproximadamente 20 minutos desde que llega el avión, carga y se va. Son 20 minutos hasta el principio del incendio, digamos. El bombero que está combatiendo, ¿en qué lo ayuda la aplicación esta que llega desde el aire? Y por la zona en la que está trabajando ahora el incendio, como es zona de pastizal, entonces te ayuda mucho cuando querés hacer más rápido el trabajo y que quede seguro. El avión te hace las aplicaciones, te baja la llama y ya con eso podés trabajar más tranquilo y no agotas tanto el físico también. Un trabajo en equipo. Sí, sin duda. Sin duda el apoyo de los aviones es muy importante a la hora de combatir incendios. En un lugar donde es más difícil el acceso, hoy me decían que estaba en una zona complicada de acceder, también ahí es importante. Sí. Digo, de a pie. Sí, sí, ni hablar, porque llevamos una mochila de 20 litros y más el chicote y eso es todo lo que tenemos. Por ahí también tenemos una sopladora, pero el agua de los aviones te ayuda mucho a la hora de extinguir. Bueno, van a estar un rato más acá, está previsto que haya otras recargas. Sí. Nosotros creemos que vamos a estar casi toda la tarde hasta que bueno, lo logren controlar un poco más. Pues está muy complicado. ¿Cuántas unidades vienen? De aviones. Ahora estamos trabajando con dos. No sabemos si se va a sumar uno más o no, pero bueno, estamos a la espera. Laura de Santarelli de Eucapía contó sobre esta celebración en la que unos 1.000 niños con sus familias disfrutaron este domingo. Resaltó sobre todo el trabajo mancomunado de las instituciones que lograron realizar esta organización.
La verdad que pasamos un día maravilloso todos, los niños en primer lugar. Si vamos a considerar la felicidad que se veía en esos niños, desde en los juegos más simples, saltando a la soga, haciendo una cinchada, jugando al vóley, tirando en kiosquitos tipo Kermés las botellas de agua, todos haciendo colas para jugar, otros pintando. Se vio tanta felicidad, tanto juego, el payaso, como les encantó, la verdad que Alambrito estuvo bárbaro. Los chicos lo han disfrutado y han disfrutado un día en familia. Así que eso fue muy positivo, muy lindo. Creo que esa fue la meta, así que la hemos alcanzado. El regreso también de un evento de este tipo, porque en ediciones anteriores, pandemia por medio, se iba realizando de forma parcial por barrios. Bueno, se volvió a una sola celebración y con todos los barrios allí en ese lugar. Sí, sí, se volvió a un lugar y hemos elegimos este predio, que me pareció muy acertada la decisión, la propuesta y la aceptación de todos, lógicamente, en hacerlo ahí. El terreno es plano, está perimetrado, fue muy lindo. Porque aparte pudimos distribuir los juegos y todo lo que habían hecho también los chicos de deportes, de la MUNI, así que estuvo realmente lindo por donde se lo mire. Estima, ¿cuánta gente participó aproximadamente? Mira, de acuerdo a como vinimos dando los regalos y como vinimos dando las bolsitas, es cerca de 1000 niños, así que, y después la concurrencia de papás y de mamás y de tías y abuelas y todo, porque se hizo un día de festejo en familia, como te digo, porque aparecieron las sillitas y el mate y todo, así que fue un día para celebrar. Y está muy aceitado este trabajo entre instituciones de la localidad. Sí, yo creo que ya hemos impuesto un modelo, digo yo, de trabajar en conjunto. Y bueno, este modelo es muy positivo para esto y para cualquier otra cosa de la comunidad. Pero en este caso, que lo hacemos para con este motivo, que son los niños, qué mejor causa que esta. Así que estamos todos muy felices y contentos de poder realizar estas actividades en forma conjunta. Momento de conocer el pronóstico. Mañana será una jornada mayormente nublada, con 19 grados de máxima y 9 de mínima. El viernes, parcialmente nublado, primer día de septiembre, con 25 de máxima y 9 de mínima. En tanto, para el sábado se esperan chaparrones dispersos con un descenso de la temperatura que marca un 14 de máxima y 3 de mínima. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos mañana a partir de las 20 con mucha más información. Que tenga una gran jornada.